Hola, muy buena cena, ¿qué tal encontréis? Espero que encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien, pero un poco quería reflexionar en este vídeo sobre eso de las comunidades tóxicas, ¿no? Que la gente se insulte, que haya malos rollos. Últimamente se ha puesto de moda señalar y decir que algunos youtubers, o la persona que sea, son los creadores de ese mal rollo. Yo entre ellos, ¿no? Nos acusan, dicen, ¡ay! Estáis sembrando la semilla de la discordia, cuánto odio, cuántos haters. Muy bien. Yo ahora voy a realizar a vosotros una pequeña pregunta, muy sencilla. Consiste en lo siguiente. Vosotros, hoy en día, si jugáis a prácticamente cualquier videojuego online en donde haya un chat, ya sea de voz o escribiendo, ¿cuántos segundos van a tardar para que os insulten? De manera bastante grave. ¿Cuántos segundos? ¿10 quizás? ¿20? ¿20 segundos? Es realmente gravísimo y da muchísima vergüenza jugar hoy en día online a cualquier videojuego. Es una vergüenza. La gente que tanto está llevándose las manos a la cabeza, ¡oh, Dios mío! ¡Qué persona más tóxica! ¿En qué mundo vive? O sea, ¿en qué universo paralelo vive? ¿No te has dado cuenta lo que hay en los videojuegos online? ¿No te has dado cuenta lo que hay en las redes sociales? ¿No te has dado exactamente cuenta? Es muy triste que hoy por hoy los videojuegos se utilicen como canalizador de la energía negativa de la gente. Si han tenido un mal día, si tienen mucha rabia acumulada, simplemente si tienen ganas de dar por culo, me voy a conectar a lo primero que pillé online y a dar cera, pulir cera a gente que no conozco de nada. O que ya son, oh, mi piñata favorita. Les voy a dar pum, 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 otro día más, que hoy tengo gana. He lanzado una pregunta por Twitter. He preguntado, ¿cuál es la comunidad de jugadores hoy en día la peor de todas? De todos los videojuegos, ¿cuál es la peor comunidad? Y la gente, oye, me ha sacado una lista variadísima, pero variadísima. Muchísimos videojuegos, muchísimo. Claro, hombre, hablaban más sobre los videojuegos más populares, pero había de todo, ¿eh? Había de todo. Que si League of Legends... ¿Cómo es la comunidad del League of Legends? Os lo pregunto. ¿La habéis probado? Los nuevos jugadores que juegan al League of Legends, oye, ¿cómo es vuestra experiencia con la gente? ¿Es enriquecedora quizás? ¿Cómo habéis sentido exactamente? Os ayuda mucho, ¿verdad? A que tienen mucha paciencia con la gente que todavía no sabe jugar a ese videojuego, ¿eh? Lo que ellos denominan noobs, ¿no? Cuando los jugadores online que se creen maestros y ven que tú no has hecho algo bien, ¿qué ocurre entonces? Que es en cualquier momento y en cualquier videojuego. ¿Qué ocurre entonces? League of Legends, Dota 2, por supuesto, los MOBAs, ¿no? Cuando ven que algo haces mal, ¿qué ocurre? ¿A qué nivel llegan los insultos? Ya intentan ya alcanzar unos niveles que son difíciles de superar. O sea, antes pues se conformaban con el típico hijo de la gran puta, eres un chupapolla, mamón, gilipollas, cabronazo de mierda, muchísimos insultos, ¿no? Y si en otros países, pues los típicos insultos de la concha de tu madre, mamás vergas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muchísimos insultos. Vale. Ahora se ha puesto de moda, fijaos lo gracioso que es, pues desearle la muerte a la gente, desearle la muerte y decir que somos un cáncer, nos desean el SIDA, a ver si te mueres de cáncer, jajaja. Simplemente porque no has hecho lo que él quería que hicieses. O sea, comunidad tóxica, que los youtubers, que alguien, el que sea, es responsable de que haya mal rollo. Pero de verdad, ¿me la estáis contando en serio? ¿Me queréis hacer reír? ¿No habéis dado cuenta de lo podrida que está toda la comunidad online, cuando se le da la más mínima oportunidad a la gente de que se comunique online lo que ocurre? Y cuando no se pueden comunicar,
directamente lo que hacen es destruir las partidas de los demás. Esa es su manera de comunicarse, esa es su manera de canalizar la rabia, la energía negativa que ellos tienen. Joderle la partida a los demás. Minecraft, joder, eso es increíble. Se supone que ese videojuego trata sobre crear cosas y no sobre destruir. Ahí lo divertido para muchísima gente es destruir cosas, pero no la suya, sino la de los demás. Esto parece que le ha costado mucho trabajo. ¡Hostia, qué divertido va a ser cuando enchufe su partida y vea que se lo hemos destruido todo! ¡Hostia! ¡Esto va a ser lo más grande! Minecraft. Luego, si nos vamos a Call of Duty, si nos vamos a cualquier shooter, cualquiera, cualquier shooter en donde te puedas comunicar, o bien con el enemigo, o bien con tus compañeros. Tela, tela marinera. Es una vergüenza. Ya se ha normalizado, ya lo tenemos todo, ¿no? Como ya lo damos por hecho. Si me voy a conectar online, pongo el chat de voz con volumen, no lo muteo, va a ser eso una ristra de insultos, me voy a volver loco, hay gente cantando, hay gente haciendo el gilipollas, hay gente gritando. Hay mucha gente que dice la siguiente frase, fijaros si es dañina: pero si lo divertido es insultar. Pero si lo divertido es insultar. O sea, si solo le dieses en un Call of Duty lo que es Call of Duty, si solo le dieses lo que es el videojuego en sí, es que muchos de ellos se aburrirían. Es que muchos de ellos lo que persiguen y lo que les mola es estar todo el rato gritando e insultando a la gente. Si los matas 3 veces seguidas, pues poder gritarte, insultarte a muerte. Si ven que no hacen lo que tú quieres cuando eres su compañero, insultarte a muerte. ¿Qué ocurre exactamente, por ejemplo, tengo un gran ejemplo, el Counter-Strike? El Global Offensive. Con gente que es tu compañera, pero que no conoces de nada. ¡Oh! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! Tienes que hacerlo todo a la más absoluta perfección. Y ni aún así te libras. O sea, tienes que hacer lo que un mierdecilla, lo que un manco, lo que un inútil quiera que hagas. Eso con el Counter-Strike Global Offensive. Y así uno tras otro juego, ¿no? Es una mierda. Yo, hace muchos años, yo me ilusionaba, me acuerdo yo que en mi instituto había un aula, que era el aula de idiomas, en donde teníamos todos, cada alumno, unos cascos y un micrófono, y estábamos como aislados, ¿no? Ahí por unas cabinas, tal y que cual, y yo decía, hostia, esto está chulísimo. Yo me lo imaginaba como si cada uno tuviésemos un videojuego de la Guerra de las Galaxias, del Star Wars. Digo yo, esto, me imagino yo en el espacio, aquí todos con naves, y cada uno aquí con nuestros cascos y nuestros micrófonos así insonorizados, y así por equipo y tal y que cual. Yo me imaginaba eso. Y decía yo, ojo, macho, eso sería la experiencia más increíble de toda mi vida. ¡Qué guapo que estaría! Hoy en día, eso es posible. Pero en vez de ser guapo, algo increíble, una experiencia maravillosa y que tiene un potencial increíble, pues la gente, pues en vez de decir por equipo, imaginaos, en un videojuego de la Guerra de la Galaxia, ¿vale? Estamos en el espacio, estamos en naves. Pues en vez de decir, ¡oh! Alfa rojo, ataca por el lado izquierdo y cosas así, ¿no? Ahí, a la orden, capitán. Esas cosas que tanto molan, ¿no? Ahí, alfa azul, por el flanco izquierdo, ahí voy. ¿No? Y así jugando, de buen rollo, ¿no? Metiéndote lo máximo posible en la experiencia del juego. ¿Cómo se ha truncado todo? ¿Cómo todo ha derivado en esta puta mierda que nos tiene que servir a todos para reflexionar de una vez en lo que se ha convertido el juego online? Esto es una parte fundamental, importantísima, del mundo de los videojuegos. La pudredumbre que ahora mismo impera en los videojuegos online. Hoy en día, ese capitán que si yo mandase una voz, ¿no? Alfa rojo, por el flanco derecho. ¡Que te jodan, gilipollas, capitán! ¡Me va a tocar los huevos! Así es hoy en día.
Dios mío, Alfa Rojo. Alfa Azul, Alfa Azul, por el flanco izquierdo. ¡Tu puta madre! ¡No tienes ni puta idea! ¡Yo me salgo de la partida! ¡Cabrones! Y se sale y se desconecta. ¡Qué divertido que es todo! ¡Ja, ja! ¡Qué risa me estoy echando! ¡Qué risa me estoy echando! Sí, y está destrozándole de paso a todos los demás la experiencia de ese videojuego. Te estás cargando a ese videojuego. Te lo estás cargando bien cargado. Si lo más divertido es insultarse, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en ese concepto. Imaginaos que ahora eso se pone de moda por las calles, ¿no? Que la gente se divierta diciéndose de todo por la calle, en mitad de la calle. ¡Hijo de la gran puta! ¡Hostia, qué divertido! Me lo estoy pasando pipa hoy. Hoy que he salido a la calle me lo estoy pasando bomba. Tirando todo por los suelos, destruyéndolo todo. Le he dicho a esas dos abuelas que estaban hablando tranquilamente así por la espalda: ¡hijas de puta! ¡Ay, qué divertido! Me lo estoy pasando mejor que en toda mi vida. Imaginaos que se pone de moda por la calle, en los videojuegos online, porque sí. ¿Por qué sí? ¿Eso es un juego? Exactamente. Lo de desearle el cáncer a la gente, eso es divertido. Eso está bien, ¿no? Y nadie habla sobre esto. Nadie habla, ¿no? Lo de la prensa de los videojuegos o el que sea. No, no, es una cosa que se calla, que se da por hecha. ¿Cómo que se da por hecha? ¿Qué clase de puta mierda es esta? La comunidad hispanohablante. ¡Qué basura! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿vosotros podríais a jugar a vuestro padre, a vuestra madre? ¿A algún familiar que le tengáis cariño? ¿A vuestro hijo? ¿A vuestro sobrino? ¿A un niño pequeño que juegue por primera vez al Counter-Strike Global Offensive, que juegue al League of Legends, al Call of Duty y pon la partida a todo voz? A ver qué es lo que ocurre. Y que empiecen a oír las barbaridades que oyen, o que empiecen a jugar como juega la gente con ellos, a trolearlos a muerte. ¿Eso les deseáis a vuestros familiares cuando juegan un videojuego? ¿A que no? A que os sentí avergonzado, a que decís, no, no, mejor no le enseño a esta persona lo que estoy jugando, porque esto es una puta vergüenza. Y siempre estamos exigiendo respeto, y siempre estamos diciendo, ¡ay, qué malo que eres tú! Y yo qué bueno que soy. Y luego en el online, la jungla, la selva en el online. Bravo, bravo, bravo. No solo están los insultos, a más no poder. Da igual si un videojuego es ultraviolento, si tiene una gran carga de sexo, pero qué minucia esa con la barbaridad que te van a soltar en el chat. Barbaridad de a más no poder. Van a intentar darte, o sea, hacer que saltes, te intentan hacer que saltes como sea, y ese como sea es que se dice en una sarta de... Insulto a muerte. Trolear, que es muy divertido. Se puso unos años de moda gracias a los primeros youtubers, muy gracioso ellos, y todos los niños rata les resultó divertido aquella puta mierda y a copiarlos, porque todos tienen una imaginación y todos son tan únicos que lo copiaban que te caga. A destruirlo todo, ¡qué divertido! A trolear a todo el mundo, a desconectarse de una partida cuando vas perdiendo, a desconectarse de una partida para joder a todos los de tu equipo. Hay mil y una prácticas hoy en día para joder a la gente online. De hecho, hay páginas que aconsejan y que dan truquitos de cómo trolear a la gente. ¿Cómo pasártelo así bien? En el videojuego que sea. Hay páginas que, oye, te aconsejan el cómo hacerlo. ¡Jo, macho! Esto es una maravilla de comunidad. Es un síntoma gravísimo que cualquier videojuego, coged cualquiera, cualquiera. Es que es cualquiera, porque también siempre es la misma gente. El mismo tipo de gente. Cualquier videojuego, ¿no veis muy grave que se insulte a muerte, que siempre se intente trolear, que siempre se intente hacer truco, insultar al que no sabe o al que se hace ver que no sabe y puede que sepa más que tú? ¿No lo veis grave? En cualquiera ocurriría hoy en día. Pero vamos a ir más allá, yo quiero ir más allá. Quiero que se abra un debate en los comentarios, serio, serio, sobre el porqué, el motivo. Esto tiene que haber un motivo, no solo porque, jo, es que es la forma más divertida, ja, ja, de jugar a videojuegos. Es una barbaridad. ¿No, no estáis dando cuenta al extremo al que hemos llegado? ¿A un videojuego que lo divertido sea insultar? ¿Pero qué clase de salvajes somos?
¿Y luego pedimos respeto a los demás círculos culturales? ¿Si en el online somos unos mierda? ¿Y basura pura? Y exigimos respeto a los videojuegos, ¿no? Joder, macho. Si cualquiera se mete online, a una persona, a un artista, a cualquier profesional de otra cosa, va a jugar online a este videojuego, ¿cómo saldría esa persona? ¿Asustada? ¿Diría que nunca más juega un videojuego? ¿Diría que eso es de salvaje? Sí, lo diría todo eso. A la primera, a los 20 segundos, ya le habrían deseado que se muera de cáncer. ¿Y qué diría esa persona? Saldría huyendo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los videojuegos online son un canalizador de energía negativa? Se habla mucho de educación, de tal, tal, tal. Bueno, yo tengo mi idea. Yo creo que esto solo hubiese ocurrido hoy en día, los últimos años, porque ha ocurrido también, sobre todo en la comunidad hispanohablante, sobre todo. Yo creo que a raíz de los últimos años, de la crisis que ha habido, de que la gente lo está pasando mal, la gente tiene una vida más difícil, muchos no tienen trabajo, muchos tienen que suplicar por un trabajo de mierda, en el que tienen que trabajar muchísimas horas y les van a pagar una mierda, y todo eso te convierte en una especie de batería, de pila, de malos rollos, de energía negativa, de mala leche. Te están poniendo de mucha mala leche. Y tu manera de soltar esa mala leche es jugando a videojuegos online. No jugando a videojuegos, no, jugando a videojuegos online. Tú, para soltar toda la mierda que lleva acumulada toda la semana, las deudas que tienes, lo mal que te va con la familia, toda la mierda que ha provocado estos últimos tiempos, vamos a jugar online. Y voy a ser el más cabrón de todos. ¡Qué bien que me lo voy a pasar! ¡Qué divertido va a ser un verdadero canalla e hijo de la gran puta! Para que eso te resulte divertido, tú tienes que tener una mala leche en tu interior, una infelicidad total, una amargura de tu vida real enorme, para que te resulte eso divertido. Una manera de canalizar: videojuego online. Otra manera son las redes sociales. Me hace mucha gracia lo de está intoxicando a la comunidad. Pero, hijo mío, ¿tú has visto Twitter? ¿Tú has visto Facebook? Que en cuanto alguien da una idea política, se te lanzan al cuello como si fuese, yo qué sé, Satanás. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué cuento? ¿Qué historia es esta? Videojuego online. Las redes sociales como canalizadores. Para que no haya... Y así, para mí es un tema serio, o sea, para que no haya una guerra, para que no haya una guerra civil, una revolución, para que tal y de cual, hay redes sociales. Están los videojuegos online, están también las páginas porno. Hoy más que nunca, más variedad de porno, gratuito, eso era impensable hace unos años, el porno gratuito, de cualquier clase, y todo para que la gente se desfogue. Que se desfoguen con el porno, que se desfoguen con las redes sociales, que son una puta jungla. ¿Vosotros veis normales que las redes sociales sean una puta jungla? ¿Y que los videojuegos online sean lo que son, una puta jungla? Es para que la gente se desfogue, para que la gente no coja y tras las frustraciones de su vida diaria, que en los últimos tiempos, en los últimos años son una puta mierda, no empiecen a quemar cosas por las calles. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que está ocurriendo. Y que me vengan a mí a decir que si tal comunidad tóxica, si tal youtuber intoxica... ¿Pero qué coño me estáis contando, hombre? En fin, muy grave, muy triste, es vergonzoso lo de los videojuegos online. Es una puta jungla, selva, canalizador de los malos rollos para que la gente... no encienda las calles, para que la gente no haya hecho una verdadera revolución como en cualquier otra época... En cualquier otra época, con los acontecimientos que ha habido en los últimos años, habría habido una revolución, que no os quepa ninguna duda. No la ha habido. Y eso es donde se nota. Una vez más, videojuego online, redes sociales. Ahí es donde se nota. Señores, que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos. Perdonad por esta reflexión final, un poco más profunda, pero quiero saber vuestras opiniones, vuestros comentarios, de dónde se genera
toda esa mierda de los insultos, ¿dónde se creó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se fue por el mal camino? ¿Cuándo se degeneró todo de tal manera que ahora se normalice totalmente y que se vea como algo cotidiano que la gente se comporten como unos salvajes? Que lo paséis muy muy bien con los videojuegos, muteando los chats de voz. Que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, os voy a encomendar una misión. Jugad como podáis. 10 partidas seguidas, 10 partidas seguidas, o bien, o al Counter Strike Global Offensive, o al Call of Duty, o al League of Legends, uno de estos tres videojuegos, 10 partidas seguidas, con todo, oye, puesto, todos los chats, todo lo que haga falta, a ver cuánto sobreviví, a ver cuánto tiempo aguantáis, y a ver con qué sensación salís, y me lo explicáis en los comentarios. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!